Seguimos informando, amigos. Abdón Calderón, la comuna objeto de una pugna limítrofe entre Guayas y Azuay, tiene obras impulsadas por los municipios de Balao y Cuenca. Por su parte, la gobernadora del Guayas convocó a las autoridades de ambas jurisdicciones para llegar a un consenso. Marcaron su frontera a punta de gritos y los colores de sus provincias. Decenas de habitantes de la comuna Abdón Calderón se disputan la jurisdicción de Guayas y Azuay. Que las autoridades de Balao, por favor, aquí no pisen, no pongan un solo pie, porque ellos no nos han ayudado en nada. El Azuay nos ha ayudado en todo, en educación. Esta población de 2.000 habitantes tiene dos banderas por un conflicto limítrofe que data de 1970, cuyas obras también aparecen con dos etiquetas de los municipios de Balao y Cuenca. Ellos dicen que no hay obra. ¿Cómo no va a haber si ellos corren a piedra al alcalde, a la viceprefecta? Corrieron con Guayajín. Con el monseñor de Cuenca y, bueno, ahí hicieron sus enredos, sus amarres, y vean, la iglesia está ahí con candado. Lejos del conflicto, ellos solo compiten por una pelota, pues aunque sus padres estén bajo el mismo puente, quieren desembocar en sendas distintas. Y ante este legendario conflicto, la gobernadora del Guayas ha convocado a las principales autoridades de ambas provincias para que este miércoles a las 11 de la mañana se sienten en la misma mesa con el fin de llegar a un consenso. Un destino que, según los azuayos, solo se puede definir en las urnas. Queremos simplemente que se respete lo que dicen los documentos y los límites. Los predios son pagados dentro del municipio del Cantón Balao. La población reclama su sentido de pertenencia, su historia. La idea es terminar con este pleito para que puedan dormir tranquilos y los que no alcanzaron descansen en paz. En Abdón Calderón, con cámara de Fernando Albán, Jorge Escobar, La Noticia.